Hoy visitamos una nueva reserva de la provincia de Mendoza, la Reserva Natural Divisadero Largo. Pero primero el viaje, siempre primero el viaje. Fíjate el azul, por donde va el azul, que es el recorrido corto. Y el que llega a la cascada. El que llega a la cascada. Acá, ahí está la cascada. Acá el 17 está la cascada. La reserva Divisadero Largo se llama justamente Divisadero Largo porque aquí hay un cerro donde los pueblos originarios de esta zona se subían a divisar por dónde andaban las manadas de guanacos o cualquier otro animal que puedan cazar. Ahora vamos a recorrer la falla de Divisadero Largo, ya por debajo de este nivel, muy por debajo de este nivel. Seguimos. En la reserva había una antigua mina de carbón y ahí atrás podemos ver algunas ruinas de la mina La Atala. Atrás mío se ve la falla de Divisadero Largo. Ahí una línea, pueden ver estratos de piedra. Bueno, esto era la antigua mina de carbón. Ya obviamente no está en funcionamiento, pero bueno, queda como una atracción turística. ¡Hola familia! Thank you.
una nueva reserva de la provincia de Mendoza. Perdón.